Bienvenidos y bienvenidas a Revista Jalisco. Hoy es viernes 25 de agosto y sí, ¿por qué no lo decimos? Gracias a Dios, es viernes. Viernes, un viernes lluvioso, así que tome sus precauciones. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Usted sufre cuando se le olvida el celular o se le descarga. Ojo, podría tener nomofobia. De esto platicaremos más adelante. Y con la periodista Patricia Romo Saúl platicaremos también más adelante sobre la deducibilidad de los gastos escolares. Abordaremos el tema de los prematuros, en especial un caso de una bebé que pesó 400 gramos y salió adelante. También platicaremos de cine con Juan Pablo Valcels. Y comenzamos con una historia muy interesante. Nos vamos a ir hasta el desierto del Sahara precisamente a conocer cómo viven las comunidades allá con la investigación que han hecho de manera especial. Comuníquese con nosotros 3030-5307. Comenzamos. Liliana Landeros que está con nosotros y nos da mucho gusto recibirla aquí en este estudio para darnos una vuelta precisamente a hacer un viaje muy muy interesante que tiene que ver con un aspecto también de género. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara especialista en temas de género desde la horizontabilidad. Así que sí. pues tú nos platicarás precisamente qué es todo esto y sobre todo tus trayectos hasta lugares donde muchos no conocemos y que nos traes unas grandes historias. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que nada, buenos Bienvenida, días. Bienvenida, buenos me días. Da mucho gusto estar aquí en su programa. Me, eh, que, nos, que me den la oportunidad de poder hablar y compartir un poco. Porque cuando hablamos de, de, este, de viajes o cuando se pide presupuesto para pedir, para viajar o, o hacer eh, investigaciones fuera de lo que es Guadalajara, luego de repente te dicen. Y eso me choca, la burocracia, ¿no? Y no voy, a, me, no voy a quemar estas instituciones. Pero luego te dicen, bueno, ¿y para qué? ¿Qué es, ese tipo de viajes, ¿en qué beneficia a la, a la localidad? Y no sabes cuánto aprendes, ¿no? Cuánto aprendes de este tipo de viajes. Eh, concretamente, lo que se refiere al desierto del Sahara, estuve yo en los campos de refugiados del Sahara haciendo una investigación. Ya tengo varios años trabajando con mujeres, Estudios de género desde la horizontalidad. ¿Por qué desde la horizontalidad? Porque yo como investigadora, y ya en estos tiempos no podemos ir a hacer una investigación, y ustedes como periodistas lo deben de saber, y sacar nuestro punto de vista. Entonces hay que compartir, hay que darle a la, a la gente donde vamos a trabajar esas herramientas, en este caso las fotografías, las cámaras, para poder trabajar. Y eso fue lo que hice. Y este, hace, tengo tres años yendo a los campamentos de refugiados del Sahara. Eh, la situación en general es, es este un poco como complicada, ¿no? Estos campamentos son. Hace 40 años existen, es decir, hay generaciones de mi edad, más o menos, que ya nacieron ahí. O sea, ya nacieron ahí y no conocen otra cosa más que los campamentos. Les pongo un poquito de antecedente, como para que sepan más o menos dónde está el desierto del Sahara y qué fue lo que pasó. Pues hace 40 años, más o menos, estaba por ahí muriéndose Franco cuando este, esta colonia era una colonia fran, eh, española. española. Y entonces eh, la, la liberan, estaba en la decadencia ya del franquismo, entonces la liberan, pero no la liberan adecuadamente. Entonces en este proceso entran a invadirlo primero Mauritania por, por, este, por el sur y después Marruecos por el norte. Maurit ganan finalmente la, la población. Eh, ganan el terreno con Mauritania, pero Marruecos no los libera. ¿Y por qué no los libera? Porque siempre sucede lo mismo. Hay, hay estos recursos naturales que hay que explotar. Entonces, Marruecos siempre ha tenido una alianza con Francia y es por eso que no se libera este, este, este territorio. Entonces, empiezan a matar a la población y la población empieza a caminar, a caminar. Un día, de la noche a la mañana, cantidad, miles, miles de niños y niñas se empiezan a ir con la gente mayor al desierto, ¿no? Entonces, empiezan a caminar, a caminar, a caminar, pero decirte eh, caminar o, o decirte... Es, es la inmensidad del desierto del Sahara, es, es, es hermoso, es hermoso. Los atardeceres, los soles, la, la vía láctea se ve preciosa, pero imagínate tú nada más, ¿no? Y luego de repente vienen los aviones y todo el mundo a, 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 a taparse, a mimetizarse en el... Con la arena. Con la arena, ¿no? Y entonces, bueno, se, se eh, Argelia permite que se queden en el sur de su frontera y que este, se, se instauren ahí los este los campamentos. Tengo montada una Jaima, que son las casas de campaña tradicionales de los saharauis, en el Centro Universitario de Sociales, ahí en, en una. Así exactamente en esa casa con Melfas y con este. Con Melfa es la. Como, el tipo, como un tipo sábana que usan las mujeres para, para cubrirse, y entonces ahí se quedaban. Entonces llegan hasta 40 años y se meten ahí. Entonces, y luego empieza este, Marruecos a poner un gran muro, un muro que mide, mide 2.742 kilómetros, algo por el estilo. Entonces, pero obviamente ellos son hombres del desierto, entonces empiezan a, este, a escalarlo pero te digo siempre hay como intereses y entonces lo empiezan a minar actualmente existen más de 10 millones de, de, de minas en ese en ese, tramo, en, en, ese en ese tramo entonces pues es imposible pasar y de la noche a la mañana igual que sucedió con todos los muros que están este, que se ponen en el mundo quedaron las familias divididas una parte vive en los campamentos de refugiados y otra parte vive en este bajo el yugo marroquí en las zonas ocupadas y hay otra parte que también una pequeña parte que vive en este en las zonas liberadas porque mauritania dijo que okay, ya el 35 de, tu, de, de el 35% de tu terreno te lo dejo vale ahí está pero entonces ahí vive, pero el y resto hicieron su comunidad normal, ya su tienen comunidad. sus casas y todo. Ellos no viven en campamentos. No, es, son son poblaciones muy chiquitas, uh -huh. no, muy son son este son países muy pequeñitos. Eh, eh, la República Democrática Saharaui está es alrededor de un millón de personas, un millón doscientos algo por el estilo, igual que, que este que Gambia, igual que otras poblaciones que fueron como también colonias españolas, inglesas y francesas, porque recordemos que en Europa es así como se repartieron el, el, este, el territorio. ¿no? La primera ocasión que tú acudes a esta comunidad, ¿cómo te preparas? ¿Cómo se organiza un viaje de estos? Mira, es una pregunta bien interesante, eh, porque primero que nada yo soy profesora universitaria, viví cuatro años en Gambia. Y, y compartía mi tiempo entre el doctorado me, me tomó cuatro años hacer esto la investigación doctoral y yo viví en Gambia hice un proyecto en Gambia entonces al estar justamente entrar en la problemática africana y no me refiero nada más a la parte árabe sino también a la parte este, del, del África Negra y todo esto. Entonces como que te empiezas a sensibilizar y cuando presenté mi tema escuchaba yo de los campos de refugiados y así fue como que terminé mi tema de, de, de tesis y empecé como a pensar, me quedaba esa, eso en el tintero. Entonces propuse, hice la propuesta en mi centro universitario y, y me la aceptaron. Entonces me mandaron por primera vez. Eh, aquí es bien importante comentar algo, yo siempre viajo con mi hijo, Tú, he tenido la oportunidad, solamente tengo un hijo y he tenido la oportunidad de llevarlo desde que tenía un año ocho meses conmigo. Eh, esa primera ocasión que fue... Tenía... Esa primera ocasión mi hijo tenía siete años, entonces eh, yo pensé que un campo de refugiados inocentemente había leído, sabía que eran muy organizados y sabía que estaba muy bien el asunto eh, en cuanto a, a este un campo de refugiados no pero hablamos supongo de un que campo. también dependiendo en qué lado de la, del muro se encontraban ¿no? exactamente ¿En, en qué en qué parte del muro yo tú fui sí a los, a los eh, yo fui a los campos de refugiados justamente en esta parte entonces pero cuando llego ahí Llego yo con un niño de siete años, imagínense ustedes, yo llego al aeropuerto y además, o sea, los vuelos normalmente son, los, no son vuelos comerciales porque no son destinos turísticos, son, son destinos solidarios a los que a nadie le importa. Entonces, bueno, entro, entro yo y cuando me despierto después de horas, porque las, 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 este, las, las, eh, para las conexiones salen a medianoche, entonces llegamos como a las 3 de la mañana bajo un fuerte dispositivo porque yo llego a quedarme tres meses. No me gusta llegar como a ver, usted es la, la que voy a entrevistar, venga, aquí dígame rápido las cosas porque ya me tengo que ir. Si no re, llegas realmente a vivir, a convivir, a que te hablen, a que te cuenten, entonces eso toma tiempo. Pero sin sin algo planeado de me voy a quedar aquí, va a estar bien no. mi hijo. Aquí se van dando las cosas en el día a día. Bueno, eh, en cuanto a eso, déjame decirte, pues este, es importante comentar que los campos de refugiados están súper organizados. Yo hablé aquí antes con la embajada. Saharaui aquí en México y me contactó con el Ministerio de Asuntos de la Mujer en, en los campamentos. Entonces, ya a las 3 de la mañana que yo llego, bajo, eh, llego con un cúmulo de, de personas y hay un dispositivo de camionetas para podernos llevar. Entonces, llegaban y me preguntaban a mí: ¿Usted a dónde va? Y yo al Ministerio de Asuntos de la Mujer, bien. Entonces, tan pronto te bajas, salgo al aeropuerto y está de verdad, o sea, todo el mundo apuntándote porque llegas a un campo de refugiados. Entonces, empiezan a irse las camionetas, empiezan a irse, la gente se empieza a subir, empiezan a subir los víveres, empiezan a subir. Y yo me quedo con mi hijo agarrado de la mano. ¿Y cómo le explicas a un niño de, de siete años no, y lo y además que está venía, pasando? Y venía dormilado, ¿no? O sea, nos levantamos del, del avión, sales... La vía láctea es preciosa, ¿no? Entonces, bueno, entonces estábamos viendo como las estrellas y venían y me preguntaban en un en un español medio mocho, este, eh, ¿a dónde vas? Y yo a, 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 al ministro al Ministerio de Asuntos de la Mujer. Ah, bueno, espere. Entonces, bueno, pues ya por fin me acercan a una camioneta, el señor levanta la, eh, la cajuela y ahí había una serie de armas, que no conoce sé de armas, pero había metralletas, estoy seguro, y ahí pone mis, mis maletas. Entonces yo volteé a ver a mi hijo y dije, creo que esta no fue una buena idea de haber venido a viajar con mi hijo a, esta, a este destino. Nos subimos y fui la última que salí. Liliana, ¿te parece si nos sigues contando después de la pausa? Sí, claro que sí. Sí, tenemos que hacer una pausa, es muy breve. Y regresamos recordando el teléfono 3030-5307, porque habrá jornadas donde usted podrá conocer un poquito más de cerca la investigación que ha hecho. Así que ya volvemos. Platicando esta mañana con Ileana Landeros, investigadora de la Universidad de Guadalajara y su experiencia en el Sahara y nos platicaba pues, que se fue con su hijo de siete años. ¿Y qué, qué es lo primero que ustedes detectan en esa población? ¿Cómo es esa población? Mira, al principio, eh, retomando un poco esta parte, llego yo y la verdad sí me dio miedo, porque llegué y venía un, una camioneta de la policía. Y, y adelante y otra atrás. Y entonces veníamos y primero no te hablan tu, tu idioma, ¿no? Entonces veníamos y nos iban escoltando. Fue un trayecto como de dos horas, porque a nosotros son, son, son como cinco campamentos y a nosotros nos dejaron en Esmara. Entonces llegamos, eh, cuando, hubo un momento en el que le dice a alguien, este no sé, sea, algo uh -huh. por el estilo, y se va una de, las, de, de, los, de los autos y nada más nos quedamos con lo de atrás. Y nos empezamos a internar en una obscuridad y no hay carreteras, no hay carreteras. O sea, empiezas a viajar sobre el desierto, sobre el desierto, y este... y yo decía, Dios mío, o sea, ¿aquí como por dónde o como para qué? no Entonces, luego llegamos, en, en, esa, en esa obscuridad llegamos y estaba un señor eh, acostado en el piso... Y entonces yo llego y dije, Dios mío, no, es que me van a secuestrar. Entonces se levanta el Señor, abre una, una, un portón y... y me abren otra puerta, me, me meten mi maleta y me cierran. Jolines, dije, no, ahora sí. Dije, de verdad, ¿a qué traje a mi hijo? Pues ahí agarré mi celular, estaba como medio iluminando y me di cuenta que era como una, un tipo sa una sala y entonces bueno pues ya pero no tenía mucha forma de, de nada o sea era una sala con unos taburetes pequeños y, y este y alfombras en el piso nada más pues bueno como ahí como pudimos me acurruqué con él en un pedacito así como tan tan este estrecho como tan el estrecho sillón. como el sillón pues ya me acurruqué con él y yo hijo no tengas miedo bueno cuando yo en realidad tú tú abrázate de mí tú tú no te sueltes de mí cuando en realidad era que estaba muriéndose de miedo era yo verdad y ya cuando empecé a ver que por, por una rendija entraba el, este, la luz, entonces abrí una ventana y ya me di cuenta que estábamos como en una oficina. Entonces abrí la puerta y salí y el mismo señor que estaba allá afuera me, se levantó y me dijo, entonces le dije, no, yo voy a ver los camellos. Entonces empecé a caminar y me dijo que no, o sea que me regresara, y dije, no, sí, si es que sí, estoy secuestrada. Dije, bueno, ya ver, en México no, no, no pagan secuestros como en otros países, ¿verdad? Entonces, pues me, me regresé otra vez, por fin llegó como a los 20 minutos. ¿Tú tenías minutos. la necesidad de salir? ¿Tú lo que querías era casi, Era casi saber como que huir. no estaba secuestrada, exactamente. Correcto. Dije, ¿huir cómo, verdad? ¿En medio del desierto? Pues no creo. Y después de dos horas en la oscuridad total, pues no creía yo que iba. Entonces. Eh, llega él y luego me dice, oye, discúlpame, me habla en español, me dice, es que no hablo muy bien español, pero yo soy hermano de la ministra de, de asuntos de la mujer, este, y se me ponchó la llanta y entonces, pero ahorita vamos nos vamos, a aquí un vamos, un... hasta al ah proyecto. bien, entonces fue ahí cuando ya como empecé así como que bueno ya, entonces así secuestrada es esto, no normal. estoy, venga. Este, entonces ya empecé como, ese día llegué a la fiesta del cordero, entonces me dijo, llegó la, fuimos a la casa del mini, de la ministra y entonces ya me dice este, Mafuda, me dice, oye, va, te voy a invitar a mi casa porque el día de hoy no se trabaja en ningún lado. Entonces ya empecé yo ahí a entrar, venía muy cansada y empecé como el recorrido porque es solamente desierto, 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 desierto. desierto. Y, este, y bueno, pues ya empecé, ya llegué, me, 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 me llevaron a UCER, que es uno de los, de los campos de, de, los, de las concentraciones más alejadas. Y yo recuerdo que ya cuando me dijeron aquí te vas a quedar dos semanas, porque en total me quedé cuatro meses en los campamentos, te vas a quedar aquí este, dos semanas para que veas si aquí puedes trabajar con, 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 este, con la escuela de mujeres. Yo me acuerdo que llegué ya como en la tarde y me, me recibió Nogboa que ella fue la primera instructora de militar de mujeres, porque los hombres se iban a la guerra y las mujeres se quedaban, pero las mujeres saben manejar este, armas. armas. Entonces yo llegué y me senté en una colchoneta, estábamos como en el patio, bueno, no hay ni, ni, este, ni cerca ni nada por el estilo, yo llegué y me, 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 me estaba tan cansada ya del viaje que, este, que llegué y me senté. Y me dijo, este, ¿te quieres dormir aquí? Y dije, yo estoy bien aquí. Y caí, jamás había dormido sobre, bajo la luna, no hacía frío, no hacía calor, era genial. Y bueno, yo con mi hijo abrazado. Liana, eh, el diagnóstico que se hace con esas mujeres que, que tuviste la oportunidad de estar estos meses, ¿cómo, ¿cómo viven? ¿Con tristeza, con carencias en cuestión de alimentación, con violencia? ¿Cómo es sus, sus días para ellas? Cuando empiezas a, a convivir con ellas en un campamento, cuando empiezas a convivir francamente, cuando empecé a caminar secretamente y reprimidamente, y lo escribo por ahí en un libro que va a salir que se llama Raíces Suspendidas, yo decía, es que Dios mío, aquí de verdad quieren que la gente se muera, quieren que la gente se olvide y que nadie sepa que existe esto, y aquí en el fondo del mundo, en, el, en, en la última parte, pues lo van a lograr. Y al cabo del tiempo, cuando empecé a trabajar con ellas, cuando, porque fui y yo doy, un, yo di el taller de, de este, un taller de fotografía y cuando empiezo a, entre, a, porque la fotografía a mí me sirve más allá de una entrevista, más allá de un lenguaje este, verbal, decir, darles las cámaras y decirles retraten su realidad y cuéntenmela. Entonces es, es, en esta, es así como yo trabajo. Entonces empecé yo a este, entrar con ellas y me di cuenta de la organización que tienen o sea desde que llega la ayuda internacional desde que se baja de los, de, los, este, de, los, de los aviones o de los camiones las mujeres ya están ahí organizando desde la primera familia hasta la última a todos les llega acnur hace un gran trabajo debo de decirlo que no, estoy segura que no debe ser gratis pero este ¿Son es impresionante pensaba yo que sí cuando empecé a trabajar yo en las fotografías me di cuenta o sea que es impresionante y que realmente si algo tenemos que aprender de esos pequeños países es la fortaleza de las mujeres porque si los campamentos existen son gracias a ellas porque ellas son capaces de ordenar no solamente una, una, una deira sino una guilaya completa a través de sus manos se organizan y todas las mujeres tienen alimentos todas las mujeres son maestras son enfermeras se han preparado acerca de muchos programas que hay internacionales como Veranos en Paz, que, tiene, que, que saca um, cientos de niños, miles de niños a prepararse los veranos. ¿Ellos pueden salir? No pueden salir porque, a ver, es un campamento de refugiados. Yo, yo estuve en los campamentos, entonces, bueno, ni tampoco los que están en las zonas ocupadas. ¿Por qué? Porque cuando nace un niño y es saharaui, pues no tiene una oficina donde vayan. Voy a registrar a mi hijo, ¿verdad? O, ah, ya sé, voy a ir a sacar mi pasaporte porque hoy me voy a Alemania. Pues no, no tienen ni dinero, ni, lo, ni la infraestructura, ni nada. Sin embargo, hay instituciones internacionales que permiten que haya ese flujo, sobre todo con los niños. Por, lo, por eso a mí me gusta mucho trabajar con las mujeres, porque las mujeres necesitan más capacitación, necesitan más armas para poder continuar eh, educando a sus hijos, porque son ellas, a pesar de, que, de, de, la, de lo rudimentario que puede este, sonar esta... Organización. Esta organización, déjame decirte que son ellas son, forman parte del 35% de mujeres de su gabinete presidencial. Y son muchas mujeres, digo, las que reciben y fomentan y dan a sus hijos para que se los lleven a estudiar a otras partes. Elena, son... déjame parar ahí porque yo en la pausa me contaste que del muro hacia acá, bajo el dominio de Marruecos, la situación es muy diferente. Si en esta, donde tú estuviste en los campamentos, hay mayor apoyo, mayor diálogo, mayor organización, ¿por qué no han entrado a un mundo normal, por llamarle de algún modo? ¿Porque ya este refugio, este espacio se ha hecho propio, ya es de ellos, ya viven así? ¿O porque no hay nadie que le interese esa comunidad así de simple? Pues yo creo que, fíjate que, tristemente, es lo último que dijiste aquí habría que ver una parte aquí se sienten ellos libres en los campamentos de refugiados y digo libres entre comillas ¿eh? porque es, han vivido 40 años ya es una parte que la hicieron suya pero no hay cines no hay o sea una tarde por ejemplo es invitarte a tomar el té a otra a otra este okay. a otra jaima con la vecina algo por el estilo pero bajo el yugo marroquí es totalmente diferente las mujeres viven calladas y sumisas. ¿Por qué? Porque recordemos que Marruecos es una anarquía. Entonces, Marruecos está conflictuado con muchas, con muchos este, países alrededor, porque ellos, ellos siguen. Yo no creo hay ningún que veladamente... vínculo comercial, diplomático, ni mucho menos. Déjame, de, déjame también por el tiempo eh, preguntarte. Tienes entonces un documental, tienes fotografías y aparte va a salir el libro, ¿es cierto? Así es. Tienes esos tres el, productos. Sí, en realidad es toda una, una, este, una serie de, de, de plataformas que yo le llamo para poder difundir esta problemática saharaui. Actual, ahorita en, en la actualidad tenemos una jornada que son dos semanas, empezó el lunes y se prolonga la siguiente semana, donde se van a ver varias, donde hay varias este cosas que mostrar. Hay fotografías, porque aunque no lo creas, hay mucha gente tapatíos que han, que han este, viajado a los campamentos y, este, y que nos cuentan su experiencia. Entonces hay fotografías que se, van a exhibir, que se están exhibiendo ahorita en Plaza, en Plaza México y otra exposición que va a estar en la Gran Plaza. Eh, tenemos un ciclo de videos. Eh, el, el, mi video concretamente hoy a las 5 de la tarde se, se, este, se proyecta en el Carlos Ramírez Ladewin a las 10 de la mañana. En un rato más, el, el ¿Dónde embajador... Es, ¿Dónde está ese auditorio? En el Centro Universitario Sociales, escuch el de la normal. El embajador tiene hoy una, una, este, una charla con universitarios del Cuch también a las 10 de la mañana y este bueno y la siguiente semana también hemos organizado algunas cosas dame dame un mensaje al final como si fuera un resumen de todo ese trabajo que has hecho y que te gustaría que la gente ubicara ese trabajo gracias precisamente a esto que, que concentras en, en pocas palabras yo creo que aquí me gustaría cerrar si me lo permiten justamente claro. con esto este cuando me, cuando me niegan presupuestos para poder seguir explorando la situación de la mujer en el mundo, yo creo que no nada más me niegan el presupuesto a mí, sino me niegan también la, la, la posibilidad de poder compartir la experiencia y aprender de otras comunidades. ¿Qué aprendí yo de estas mujeres, la resistencia? Porque ahí, en medio de la nada, con tres cosas, este, con intensas eh, temperaturas de calor. Ahí están las mujeres saharauis pensando de verdad que en medio del mundo nadie las hace, nadie las escucha, a nadie le importa. Año con año a lo mejor pueden morir cientos de saharauis, pero por qué mueren o por qué es permitido? Porque son africanos y porque a la población africana a nadie le importa. ¿Y qué podríamos aprender también de ellos? El respeto hacia la mujer. Aquí somos siete, tres de cada siete mujeres, no, no perdón, siete, ¿Siete de, cada de cada diez mujeres somos violentadas de diferentes maneras en nuestro trabajo, porque la violencia no nada más es que te pongan una mano encima. Creo que ahí tendríamos mucho que aprender y tendríamos entonces sí que investigar por qué, por qué a ellas sí la respetan si es un país tan pequeñito y que no tiene nada. Tan olvidado sí, y exacto. tan marginado y como tú dices, que la comunidad internacional no se interese. En una comunidad que ya está organizada, que tiene su propia identidad, lo único que tienes que hacer es transportarlas a un espacio más digno. Me imagino que lo, lo que sucede aquí es que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen mucho menos acceso a la cultura, sino solamente a su espacio. Ileana Landeros, muchísimas gracias. Prometemos acompañarte en este trayecto de estos gracias. 15 días, que bueno, ya empezaron el pasado lunes, pero que sin duda este, será muy atractivo para la gente ir a visitar esos trabajos y sobre todo esperarte a ti con este libro. Claro que sí, parece? muchas Juan, gracias. Sale, sí. yo creo que en noviembre participo yo, pero en realidad el, el trabajo es de una colega mía que se llama Cristina. Y este, pero bueno, ahí está el, el, la descripción general y el proyecto como en una, raíces suspendidas. Son, es porque finalmente son esas raíces que están suspendidas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por, por invitarnos. Momento de irnos gracias. a la pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros, a que se comunique 3030-5307. Regresando, charlaremos con Paty Romo. Regresamos en breve a. Revista Jalisco. Así es, deducibilidad de los gastos escolares. Patricia Romo Sagún. Buenas noticias o malas noticias. Ay, Patti, por favor, es bien. Buenos días. Hola, buenos días. Trini, Mayra, buenos días. Traigo siempre malas, no, no siempre son malas. Es que mira los temas económicos luego, ¿no? Sí, nos Oye, afecta, pero hay mayor inflación, ¿verdad? Hay un corte histórico, sí, por supuesto. Ayer se dio a conocer eh, esta cifra y bueno, parte de lo que hablaremos hoy, que son los gastos escolares y las colegiaturas, pues sí tienen que ver en el incremento inflacionario. Pero no todos son eh, cuestiones malas, porque lo que tratamos aquí es de que si se nos presenta un escenario negativo, pues busquemos la parte positiva, cómo podemos enfrentarla mejor. Ya y apuntamos. de eso vamos a hablar hoy, que es la deducibilidad, porque ya hemos hablado, comenzamos esta semana con un nuevo ciclo escolar, hemos hablado de los gastos que esto representa, útiles, uniformes, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las colegiaturas, la buena noticia es que desde febrero de 2011, por un decreto del entonces presidente Felipe Calderón, se pueden deducir las colegiaturas. Y de alguna manera, pues quienes tenemos hijos en colegios particulares le hacemos la chamba al gobierno, ¿no? Le ayudamos a, con nuestro dinero a pagar la educación de nuestros hijos. De manera que con este decreto, a partir de entonces, se pueden hacer deducibles las colegiaturas en eh, la declaración anual. Todo esto, desde luego, es eh, tiene sus dificultades porque, pues, el gobierno hace su tarea y su tarea es ponernos muchas dificultades para Bravas. sí, muchas trabas para que los contribuyentes, pues, de alguna manera se desesperen y prefieran mejor. No cobrarles. Es ¿no? que yo conozco papás que, que tienen a sus hijos en colegio y nunca han hecho este, ¿Sí? este beneficio, sí. no lo han hecho. No lo han aplicado. Pues es momento de hacerlo. Sí lleva tiempo, sí implica muchos eh, factores eh, que son, si no complicados, pues sí, de, de, sí hay que dedicarle tiempo, pero finalmente sí se puede. Yo sí conozco gente que sí lo ha que hecho sí lo hace. y vale la pena. A ver, ¿quiénes tienen derecho a este beneficio? Personas físicas puede ser aquellos que reciben eh, pagos por honorarios, aquellos que, que extienden recibos de honorarios, o quienes trabajan ya en una empresa, forman parte de la nómina de una empresa. Y en este caso. Empresarios y... no. No, empresarios no. Es para personas físicas. Bueno, el empresario, este, como persona física puede <laughs> ser... ¿Eres empresaria? No, no, no soy empresaria. Bueno, sería como yo que, es que, que estoy por honorario. Yo no puedo. Te voy a decir por qué, porque volvemos a lo mismo. Quiénes sí, quiénes no. Al fin de cuentas, hasta el empresario que tiene una microempresa, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no puede hacer deducible los gastos de una escuela privada uh -huh. cuando le está haciendo la chamba al gobierno? O sea, claro. cuando yo digo empresaria o empresario, no estoy hablando del dueño de la Coca-Cola ni de Donald Trump. Estoy hablando de estos empresarios que es en su micro. mayoría en Jalisco uh -huh. son micros y pequeños. Así es. Alguno que otro mediano ya se salva, ya puede decir que se puede ir a Disney, ¿no? A dar la vuelta con los hijos y los otros que son muy pocos. Uh -huh. de Pero acuerdo. esos no entonces. No, nada más personas físicas uh -huh. y quienes trabajamos en una empresa y recibimos un eh, salario que nuestro patrón paga nuestros impuestos por nosotros y hace nuestras declaraciones. En este caso, para empezar, tienes que mandarle una carta, hacer una carta para la empresa para decirle, no manejes tú mis impuestos, yo voy a hacer mis movimientos, uh -huh. para entonces poder hacer la deducibilidad. Entonces, para empezar, tienes que desligar a la empresa y decir, yo voy a manejar mi contabilidad, aun cuando trabajes como asalariado. Ya en el caso de las personas físicas que reciben sus ingresos por honorarios, pues eso, están acostumbrados. A realizarlo de esa manera. Luego hay topes, hay límites, no vas a deducir todo lo que gastas en colegiaturas. En este año, para el nivel preescolar, el límite anual de deducción son 14 mil doscientos pesos. En el caso de la primaria, 12 mil novecientos, ese es el límite. En el caso de la secundaria, 19,900. Para el profesional técnico 17.100 y para el bachillerato o equivalente 24.500. Ese es el tope máximo que puedes deducir. Y bueno, requisitos, pues hay muchos, entre otros. Primero, que la escuela, el colegio, tenga un plan de estudios reconocido por la Secretaría de Educación Pública y desde luego que esté dado de alta en Hacienda para que pueda entonces expedirte una factura. Que ahí no tendría que haber problema, ¿no? La no mayoría... tendría que haber problema. Se supone que un colegio eh, funciona de Exacto. esa manera. Luego, de parte de nosotros, padres de familia, ahora, el no nada más puedes, estoy hablando de padres de familia, pero la deducción aplica para tus propios estudios. Es decir, si yo quiero deducir mi propia colegiatura, lo puedo hacer, la de mis hijos o la de mi esposa, mi esposo okay. o esposa, ¿no? En este caso. Bueno, eh, yo tengo, tengo que, eh, por supuesto, corroborar que tenga esos requisitos de escuela y cuando pague la colegiatura lo tengo que hacer no en efectivo. Puede ser a través de tarjeta de crédito, de débito, con un cheque, una transferencia, pero no en efectivo. Y si lo hago de esta manera, hay que corroborar que la escuela ponga en la factura que el pago no se hizo en efectivo. Porque muchas veces, aunque yo le haya pagado con un cheque o con una tarjeta de crédito, si el colegio pone pago en efectivo, Hacienda te lo regresa. Oye, ¿aplica también para los que hacen el pago ya de todo el ciclo escolar? Sí, sí, ¿Es aplica por todo el año, incluso cuando hay cambio de nivel educativo, porque, por ejemplo,. Mi hija salió de sexto y entró a primero de secundaria, uh -huh. pagaba una cantidad el año pasado y en este ciclo pagó otra. Ahí la deducibilidad aplica en el monto máximo. Si es en la secundaria, pues ese es el que te van a aplicar. Pero sí, sí aplica como, como tú lo comentas, por el pago, por el año completo. Que te hacen esto un completo. descuento, ¿no? Sí. Y en el caso de becas, por ejemplo, hay padres de familia que sus hijos tienen una beca, eh, la deducibilidad aplica nada más en el monto que tú pagas. Si mi hijo tiene el 25% de beca o el 50%, entonces la deducibilidad aplica en el 50% restante, solamente en lo que yo pago. Entonces, si sí hay oportunidades, si sí hay opciones, si sí es muy complicado, insisto, la chamba del gobierno es hacer que te desesperes y que no lo busques, pero finalmente es un derecho. Entonces, si cumplimos con todos esos requisitos, claro que hay muchos más, ¿no? Hay que tener eh, la CURP de tu hijo, el nombre de la escuela, la dirección exacta, todos esos pequeños requisitos que hay que llenar están en la página del SAT. ¿Pero no te topas luego con las escuelas que no dan factura? Los colegios particulares que no dan facturas... Pues ¿no? deberían, ¿eh? Yo no sé cuáles... Yo sé que existen, no sé. Bien. Pero deberían, ¿no? Tú le estás pagando y por lo tanto tienes derecho a exigir. Una historia, por ejemplo, de... Hay gente por ahí que eh, nos ha contado que cuando levantaron la mano y denunciaron a la escuela por alguna situación de estas, eh, a los seis chistes. meses después tuvieron que cambiar de, de institución educativa por la presión que ejercen sobre los pequeños, ¿no? Eso, eso es real. Claro, existe. Entonces tienes unos peros aquí y otros más acá y es difícil poder ahorrar cuando es necesario hacerlo por las situaciones que comentábamos al principio, mayor eh, inflación... Eh, en el país y este y eso le da mayor precio a los productos de la canasta básica, básica cuesta mucho más comprar con los 90 mm. pesos de salario mínimo, Sí, claro, años? 80. Que quieren 180 y tantos pesos no, de salario no, mínimo. No, no se va mínimo. a lograr en el próximo año, desde luego, no. eso será a largo plazo si es que No, se pero va... a largo plazo ya para qué? Sí, a, la, no, a largo plazo 180 acuerdo, pesos ya no quién. sirve. Estoy de acuerdo. Hemos perdido poder Está. adquisitivo y parte de eso es en estos gastos escolares. ¿no? ¿Y cómo no conviene al, al gobierno que tú hagas esos trámites? Porque no hay estas campañas de difusión. Nunca, nunca hemos visto esas campañas que te dicen, oye, puedes hacerlo no. deducible. No, no por y eso decir, es importante que lo hablemos. Aquí. Es posible que sí te diga, el SAT va, de, va a decir... Claro que yo tengo campañas, claro, dice, acércate al SAT, somos los mejores amigos del mundo y te vamos a <laughs> ayudar a que ahorres billete. Pero nunca utilizan el medio de comunicación para informar, para enseñar. Para en verdad decir de tal fecha a tal fecha tú tienes que hacer esto para aprovechar tal descuento. ¿Cuándo lo han hecho? No. Bueno, pues por eso estamos aquí, por eso lo hacemos nosotros. Hay que ingresar a la página del SAT Ahí para sí conocer. Están todos Ahí están los todos los requisitos tal cual. Es www.sat.gov. Punto MX. Muy bien, gracias, Pati. Este bonito bien. fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Y nos dejaste gracias. tarea Descanse. para hacer esos trámites en su hagámoslos, momento. Hagámoslos, ¿no? hagámoslos. Hay que intentar. Ya sí, si la escuela sí. se pone rejega, pues entonces hay que hacer lo propio, ¿no? Muy bien. Hay que quemarla. <risa> 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 Híjole, porque a veces sale. <laughs> Más caro que sí, el, caldo el caldo que las, las albóndigas suele suceder. Pero si no hacemos el cambio nunca va a suceder. Sí, sí si de, de antemano nos estamos echando para atrás claro. y decimos no va a funcionar, pues entonces nosotros estamos provocando eso. Que no funcione, definitivamente el mensaje es el mismo, no va a funcionar, pues no, no va a funcionar. Así Muy bien. es. Pues vamos a hacer lo que sí. Vamos a la pausa y regresamos más adelante, hablaremos y nos vamos a guiar precisamente con el Instituto de Justicia Alternativa que hace es solucionar conflictos a través de la mediación. del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Bueno, vamos a comenzar a platicar con el titular del Instituto de Justicia Alternativa, el doctor Pedro Carvajal, que ya está con nosotros en el estudio, aquí en Revista Jalisco. Bienvenido. Buenos días, gracias a tus amables televidentes que nos sintonizan. El instituto firma convenios de manera recurrente con diferentes instituciones, diferentes municipios, autoridades. ¿De qué sirve un convenio? Bien, eh, hemos firmado convenios con universidades, con municipios, con asociaciones civiles, con colegios, no solo de abogados, eh, con médicos. Estamos por firmar con, con el colegio de ingenieros. Inclusive el lunes firmamos con el colegio de jueces, perdón, con, sí, con la asociación de jueces. Eh, un, un, una firma muy importante con el, con el eh, maestro bogart eh, mi gran amigo le mando un saludo y eh, la intención es eh, pues es un cobijo a todas las actividades que se pueden generar dependiendo del objeto de cada convenio que por lo general es el mismo es colaboración, colaboración en difusión, en temas de capacitación y obviamente en la aplicación eficaz, de los mecanismos alternativos de prevención y solución de controversias. Bien. En este caso, uh -huh. perdón. Sí, no, adelante. En este caso hemos firmado también con corporaciones como la Comisaría de Policía de Zapopan, de Guadalajara. De Guadalajara. Y bueno, en general, eh, con la Fiscalía, inclusive estamos también por firmar un convenio con la Fiscalía General. Y en Puerta tenemos también el 4 de septiembre, si no me equivoco, un convenio, una firme convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ...con el doctor eh, Alfonso Hernández Barrón... ...tuvimos una mesa de trabajo en la cual... ...tuvimos a bien unir esfuerzos... ...para firmar ese convenio... ...hay un, una, un detalle muy... ...un dato muy interesante... ...es que... ...pues es la, el plan... ...de firmarlo... ...en la zona guirárica... ...por allá por la, el municipio de... ...pues en Colotlán. de hecho queremos hacerlo... ...y aunado a la firma de convenio... ...con... Eh, ...la Comisión Estatal de Derechos Humanos... Firmarlo con Colotlán y otros nueve con municipios. Con el municipio, ya con la autoridad del ayuntamiento. Exacto, con, otros, con Colotlán y otros nueve municipios de la zona. Esto, eh, siguiendo con, con tu pregunta inicial, ¿para qué sirve? Bueno, es un, el primer paso, hablando ya de municipios, para la eh, acreditación como centros públicos eh, en un futuro. Esto es el primer paso, es el cobijo de este convenio. Después sigue la implementación de un, un diplomado de 120 horas, que es lo que estamos eh, por ahí estableciendo para eh, la certificación de mediadores. Certificando mediadores de los municipios, ya podemos acceder a la acreditación como centro público de mediación. Y sigo con el esquema. ¿Qué ventajas tenemos con que los mm. municipios sean, sean Acreditado, acreditados por el elementos. Instituto de Justicia Alternativa? como eh, centros públicos, bueno, nada más y nada menos que ya con la, con la acreditación van a poder eh, dirimir controversias de manera civilizada y pacífica, como es lo que hacemos en el Instituto de Justicia Alternativa. Y número uno, el, el impacto social. El impacto social, que como lo he mencionado en muchas ocasiones, es en positivo, eh, se, se van a fortalecer relaciones, lejos de polarizar. Y número dos también vamos a bajar la estadística en cuanto a los asuntos que pueden llegar o a fiscalía o a un esquema eh, ordinario tradicional tribunalicio, lo digo de manera crítica, pudiéndolo solucionar por estas vías de diálogo. Eh, si hacemos un promedio, si podemos hablar de un promedio eh, del, del, de, de la, del, cada, que si cada municipio eh, pudiera eh, atender de inicio. 100 asuntos, 200 asuntos, me refiero a este proyecto de, de la zona norte de Jalisco, pues ya estamos de gane. O sea, 100 asuntos por mes, por cada sí, cuándo. Pensemos por... en mil asuntos por año. En cada municipio, estamos hablando que en un año van a ser 10.000 asuntos, nada más de esa zona. Que, que van a evitar que se vengan a la zona metropolitana de Guadalajara porque se concentra todo aquí. De hecho, las historias donde tienen que estar yendo y viniendo a un asunto que es desgastante en tiempo, etcétera, mientras. Eh, a lo mejor ya se tiene un familiar preso, mientras, a lo mejor ya se perdió un terreno, mientras ya perdieron ambas partes, ¿no? Es correcto, en virtud de que lo, lo que tú comentas es muy cierto, porque el, el conflicto es mutante, cambia de momento a momento. Como se maneja en la, en la justicia ordinaria, hay uh -huh. que decirlo, en, la, en el, en el eh, plano judicial, es de que el hecho acto jurídico se congela en un procedimiento en el cual todos abonan para distorsionar la verdad uh -huh. de la realidad. El abogado. Y el abogado está trabajando para que este gane, entonces Exacto. también le siga la también... distorsión. Ajá. entonces y ahí le, le impregnamos también la, el, 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 la visión de los legisladores cuando generaron esa ley en la que, o ese artículo en el que está apoyando cada abogado, eh, el, el prisma, como seres humanos, del juez, de que, de una, una opinión a favor o en contra de A o de B si se va a, otro, a otra instancia, pues a una segunda instancia, o a un juicio, juicio eh, aparte que es el amparo. Entonces estamos hablando de una eh, cantidad impresionante de diferentes puntos de vista en cuanto a un hecho o acto jurídico, uh -huh. lo cual va a ser como una maquinita, es un input, que lo metes en una máquina que se va a revolver y va a subir, va a bajar, y va a salir un output con una resolución que nada tiene que ver con la realidad de hace 10 años. Con el interés natural de Exacto. lo que tenían los quejosos. Dijiste la palabra correcta, el interés. Los seres humanos nos movemos por intereses. Entonces, eh, en, en un litigio eh, cuenta más la posición. ¿Quién puede más? ¿Quién convence más a las autoridades? ¿no? Con argumentos legales, obviamente, con estrategias legales. Y en la mediación resaltan los intereses reales de A. Y debe. Entonces se puede trabajar, se puede, se puede eh, eh, generar un, un, un acuerdo que sea eficaz para ambos. El famoso ganar-ganar es lo que se logra con la mediación. Entonces, en base a todo este, toda esta, esta narrativa que hicimos de cómo, cómo funciona por parte de, de, de un esquema, decíamos, ordinario a un esquema alternativo diferente que es la mediación, es la propuesta. Entonces, eh, queremos, antes de, de que termine mi gestión, es la, un compromiso que hice con el señor gobernador Aristóteles Sandoval, eh, de que antes de que termine mi gestión, que es en diciembre de 2018, tener los 125 municipios acreditados como centros públicos. Y Esto... que las oficinas, ¿dónde estarían? Ahí mismo, en la presidencia municipal, sí. en el área de de la policía municipal donde donde ellos decidan puede ser Se en cualquier puede. instancia en, en las oficinas del dif en la, una oficina mm. que consiga en cada municipio eso ya perdón puede en, ser una instalación eh, nueva sí, lo que es los nueva, recursos de, de, de prestada algún esto, uh -huh. que les regalen por ahí el, 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 como dato el usufructo del, de, de una, de una, de una este... ¿Hay, hay algún algún interés en especial por la zona yo sé que el maestro Hernández Barrón tiene un aprecio especial eh, dentro de su visitaduría y trabajando en la comisión, se focó mucho a las regiones eh, de pueblos indígenas. ¿Es por, un, eh, por una situación eh, solamente de aprecio con las comunidades? ¿O es porque en verdad las comunidades están padeciendo de eh, mucha violencia en sus zonas? ¿O porque son zonas muy pobres y en situación de vulnerabilidad? ¿O cuáles son las características de que se haya escogido estos nueve municipios? Uh -huh. este, además del de Colotlán que mencionaba hace un momento. Sí, son varias razones. Me, me voy al, al, al decreto de, del señor gobernador Aristóteles Sandoval de bienestar para Jalisco, bienestar para los jaliscienses. Entonces, en base a ese decreto, pues Jalisco es todo. Jalisco uh -huh. es todo. Esa parte norte, efectivamente, el doctor tiene un especial aprecio, un servidor también. Eh, yo diría, más allá del aprecio, es una cuestión institucional. Es una cuestión institucional que tenemos que cubrir esa parte, esa parte del Estado, eh, como otras partes del sur que tenemos que cubrir también. Entonces estamos avanzando. Eh, que hay que recordar que base... geográficamente tienen menor acceso a servicios de salud, tienen menor acceso a estas grandes universidades, estos estudios, tienen menos, porque está muy lejos, está muy retirada. Sí, de hecho, es, es, es la intención, como comentábamos, de, de, de este gobierno, de este sexenio, del señor gobernador, de que sea, sea una. una... Eh, eh, digamos, una dinámica en todo el Estado, no nada más en ciertas partes. ¿no? Entonces, es, es, la, es la situación, es la cuestión. Por lo mismo, eh, aprovechamos esa oportunidad que, que se nos presenta de firmar el convenio con la Comisión de Estatal el de Derechos Humano. Humanos y eh, tu, fue una gran idea que, que salió en la mesa de trabajo de eh, firmarlo en Colotlán. El, el, el convenio de, 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 de derechos humanos de, de, con la comisión y, y con el Instituto de Justicia Alternativa e invitar a todos los municipios. Entonces, en ese en esa, eh, viaje que vamos a tener, que si Dios quiere va a ser el 3 y 4 de, de septiembre, septiembre el lunes firmamos convenio, el 4 vamos a algunas mesas de trabajo con la comunidad burrática, bur bur con, con los mediadores de por allá. Entonces, eh, pues ya si tú me invitas otra vez aquí al programa, pues ya lo. Lo comentamos, va a estar muy interesante. Claro, claro. Va a ser lo que nos vamos a traer de allá, en necesidades, ah. obviamente, para, para atender de manera inmediata, a corto, mediano y largo plazo. Y, eh, pues, esa es la intención: esa es la intención de seguir avanzando y difundiendo estos mecanismos pre, eh, alternativos de prevención y solución de controversias en todo el Estado. Doctor Pedro Carvajal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hizo el compromiso, ¿no? Va a tener que regresar, claro. <laughs> Siempre en su casa, por supuesto. Muchas gracias. Y lo esperamos con la respuesta de esa firma de convenio. Saludos a los amables televidentes y al director general, eh, maestro Alberto Mora. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, tiempo del corte informativo. Recuerda que estamos en Revista Jalisco. Queremos escuchar su opinión en el 3030-5307. Ya volvemos. del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. ¿Quieres? Acércate más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco. ¿Y a cómo nos hace sufrir estos aparatitos? Cuando los olvidamos, cuando se nos descargan. ¿Qué pasa? Ustedes de los que se regresa a su casa, ya estando en su trabajo porque olvidó el celular... Pudiera tener en homofobia. De este tema nos va a platicar este día Mario Cervantes, investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Revista Jalisco. Muy buenos días. Buen día. Uh, gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Que le decía ahorita que veníamos a entrevista. Dije, me voy por mi celular porque me siento, este, desprotegida. ¿Así, así, así son la mayoría ya de las personas que utilizan el celular. Fíjate que estamos haciendo ahorita como asociación civil eh, hemos realizado un, un trabajo de un proyecto de intervención social. En el sur de la ciudad donde estamos interviniendo cinco escuelas secundarias y cinco primarias eh, hacemos reuniones con padres de familia, con maestros, con alumnos y una de las preguntas es eh, quién lo que tú eh, decías a quién se le olvida su celular y se regresa por él a su casa, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno aplicamos un instrumento ya de medición lo que es una encuesta y hemos detectado que el 77% de los encuestados hace ese detalle de regresarse y de ahí el 33% llega a lo que ya viene siendo la nomofobia. Porque una cosa es que se te olvide, te regreses, y otra es que tengas ese pavor o ese terror o ese miedo a quedarte sin conectividad. ¿Pero a qué le tenemos miedo? ¿A, a no estar enterados de las noticias del Facebook, del Twitter, del.? De todo, ¿De estar qué? desconectado literal. O sea, aquí el problema tiene que ver con otro, que es ese, como el, el aviso de otro fenómeno que también ya es una patología y que es poco visto y que es un problema de salud pública, que se llama adicción a las tecnologías. Uh -huh. O sea, la adicción a las tecnologías tiene, entre otras cosas, eh, para poderse detectar el fenómeno de la nomofobia. Cuando tú te quedas que tu celular se te descarga y no traes cargador, cuando de repente no tienes datos, que pierdes la señal, que estás en un lugar donde no hay señal, o cuando de repente se te olvidó el celular. Entonces es nomofobia, porque caes en un estrés por falta de conectividad. Y ese estrés ya es un aviso de que eso ya es o puede ser adicción a las tecnologías. Incluso po podemos eh, no gastar en algunas cosas, pero sí le invertimos para tener un paquete que nos garantice todo el mes. Estar conectados, tener internet. De entrada ahorramos y vamos hasta la caja popular y nos endeudamos y pagamos en abonos un celular de los nuevos, de los que cuesta, no sé, X cantidad, ahí de 19 mil, 23 mil, hay de diferentes tipos. Uh -huh. Y podemos traer ahí, no sé... Un, la que le llaman cacahuatito, uh -huh. pero obviamente pues no tiene la cámara fotográfica con los píxeles que tiene el otro, no tiene la conectividad del de internet con pues obviamente todos los, los, este, los GIGAs que pueda tener, eh, no tiene todo lo que el celular trae de aditamentos, ¿no? Entonces, eh, pues sí hacemos el esfuerzo de estar en, con un buen celular y, y además conectados con un buen plano. Y que habrá personas que lo que les interesa a ellos es estar comunicados solamente llamadas y traen ese cacahuatito y no lo sí. cambian porque dicen, este me funciona mejor que los nuevos porque hecho este ese, siempre trae señal. De hecho esa es la idea, un teléfono, uh -huh. punto. Pero el, el, el punto aquí es que el celular pues trae otro montón de cosas y hay esos accesorios donde ya la gente pues ya no quiere traer el puro celular en sí, el puro teléfono, ¿no? obviamente la gente pues sabe de todo el montón de, de usos y con las bondades tecnológicas de traer esa comodidad no de decir tomo una foto la envío en el ratito este me extravío pongo el GPS me quiero meter a mandar un mensaje puedo WhatsAppear o sea todo lo que implica traer ahora sí que todo el paquete pero pues obviamente que hay sus límites el problema es que nosotros rebasamos los límites no en un día este, ¿Cuánto tiempo le dedicamos a, al celular? Ese es el otro punto que ahí es donde también entra la cuestión de la adicción a las tecnologías. Que tiene que ver, eh, bueno, hay dos, dos, dos perspectivas. La cuestión psicológica, donde la gente de la APA, los eh, eh, de la Asociación Psicolo de Psicólogos Americana establece que para que no haya adicción se necesitan distribuir en el día una hora, 20 minutos en la mañana, 20 en la tarde, 20 en la noche. Y si tú te pasas de la hora, eh, de hecho te sigues en un rato, un, más de una hora, en la mañana, entonces ya empiezas a tener cierto, eh, digamos, no todavía el padecimiento, pero sí ya estás como muy empezando pues a, a, a detectar, se detecta ahí con eso, ¿no? La otra cuestión es que puede haber una gente que diga, es que yo solamente le dedico media hora al celular, uh -huh. que esa es la otra idea, porque la primera es muy reduccionista, la otra es desde el punto de vista sociológico en lo que tiene que ver con la, con la socialización simbólica. Si yo esa media hora se la quito a la mesa y a la sobremesa en familia, a la hora de la comida, entonces también hay adicciones a las tecnologías. Yo en lugar de estar platicando con mis hijos, con mi pareja, no sé, con la familia, y estar comentando cómo les fue en la mañana, en el día, qué hay que hacer, qué planes, etc., esos minutos de calidad que le puedes otorgar al, al otro. Eh, estás con tu celular texteando y luego el chico viendo memes y luego estás dices, bueno, todo el mundo está felizmente conectado, pero socializan con todos menos con los de casa. Que afortunadamente ya se están poniendo reglas en casa, es hora de comer, este celulares a un lado. En las aulas en clase también los maestros pues están haciendo esto. No, bueno, no? ocasionalmente algunas escuelas de repente dicen, aquí no se puede tener celular, ¿no? Pero no es una política institucionalizada, o sea, no es que la Secretaría de Educación Jalisco haya dicho eh, vamos a incluir en los reglamentos escolares la prohibición del uso del celular o que solamente se puede utilizar, no sé, a la salida cuando tú necesitas quizás estar conectado y decir mamá ya salí o aquí estoy te espero en la esquina, no sé, eh, en el, en, no hay no hay esa cuestión de preocupación institucional. Y dicho sea de paso, a ninguna esfera de gobierno. O sea, estamos hablando ni federal, ni estatal, ni municipal, pero tampoco iglesias, tampoco universidades, tampoco empresarios, tampoco, o sea, sociedad tampoco. Al contrario, yo he detectado y tristemente he visto el fenómeno. Llegamos a escuelas primarias, llevamos obras de teatro con este mensaje, uh -huh. y luego al final les decimos a los chicos después de la obra, ¿qué le entendieron? Y empiezan ellos a, a, a comentar lo que le entiende, entienden. Entonces. Les dice a unos muchachos, levanten la mano quién tiene celular, todos, ¿no? Y quién tiene conexión, pues todos. Y luego dice una niña un día, yo tengo Facebook. Era de primero, de primaria, de seis años, se me grabó tanto, se llama Cristina, en la escuela primaria. Entonces volteo y le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, seis. ¿Cómo te llamas? Cristi. Oye, Cristi, ¿cómo le hiciste para abrir tu Face? Porque te pide 13 años mínimo. Uh -huh. Ah, no, es que me lo abrió mi mami. Y después de eso seguimos preguntando en todas las escuelas que vamos quién tiene Face. Y la mayoría se los abrió su mamá o su papá. Es decir, los padres de familia estamos alentando esa adicción. Lo, es que no tienes por qué tener Face a los 10 años. O ¿Y sea, tener celular a qué edad? Ese es el otro punto también. Si tú le das un celular a un pequeño y le enseñas que es para emergencias, que es cuando se necesite, etcétera, pues es otra la situación porque es una herramienta útil. Pero si le abres el Face. Y le dices que al contrario, ya tiene internet, etcétera. Entonces el, es como agarrar a un pequeño que está aprendiendo a nadar y del chapoteadero sin pasar por alberca, sin pasar por mar tranquilo, te lo llevas a mar abierto donde allá hay tiburones. Tenemos el dato de 750 mil pederastas en la web. Es un dato oficial de la, de la, de la UNICEF, de la UNESCO, de, de la ONU, donde... donde ese es un dato estadístico que hay que tomar en cuenta. En Jalisco, de cada 10 niños, 5 son contactados por un pedófilo y solo uno lo avisa. A ver, entonces, ¿a qué edad sí comprarle un celular? A los hijos. Si tú tienes un peque de, no sé, 10 años, lo puedes concientizar y el niño funciona bien. A los 10 años. Pero explicándole. ¿Y qué tipo de celular también? Sí, también le puedes decir, sabes que este es para estar comunicado, solamente es para recibir, hacer llamadas, tú me vas a hablar cuando se necesite o yo te voy a llamar a la salida de la escuela y el niño dice, ah, ok, traigo mi celular para que mi mamá se contacte conmigo o cuestiones de tener gente de familia y demás. Pero ya agarrar al peque, insisto, seis años, abrirle el Facebook, comprarle el mejor celular, porque hay esa competencia de entre los compañeritos a ver quién trae el mejor. Hay otra cuestión que se pone muy de moda, que tiene que ver con, con la cuestión de, de ser popular. Los chicos dicen: Yo soy popu, ¿por qué? Porque tengo cinco mil likes en mi, en, uh -huh. mi, en mi cuenta, ¿no? Entonces, agregan gente a diestra y siniestra. Y el problema es que de esos que agregan, pues no saben ni a quién agregan. Hemos hecho también esa pregunta y les hemos dicho a los chicos: ¿Cuántos tienes? Y el que menos tiene, tiene 500. Oye, y de esos 500 agregados, ¿cuántos son realmente que tú de veras conoces? Pues como 100. Mi familia, eh, mis amiguitos de la escuela, los del fútbol, los del catecismo, solo 100. Te sobran 400, ¿te das cuenta? Pues sí, ¿por qué los agregaste? Porque estaba guapo, porque quiero ser popular, porque. Entonces también los chicos, como que no tienen esa orientación. Y los padres alientan eso, que es lo peor del caso. O en sea, lugar de regular, de cuidar, de vigilar, de prevenir, los mismos papás sabes que es como la nueva niñera de este siglo. A ver, vamos resumiendo el tema y nos podemos hacer preguntas para ver si somos adictos o no al celular. Claro. Nos puede hacer esas preguntas sí, y que cada es, quien las responda. La primera es cuánto tiempo le dedicas a estar conectado, ¿no? Uh -huh. Y obviamente también en calidad. O sea, ¿a qué te metes a, invest a, a, a investigar, a hacer tareas? A, a, ¿A qué te conectas? no? Si es nada más para estar WhatsAppando con 20 grupos que es para puros buenos días, bueno, se llama socialización o cibersocialización y es útil, pero también eh, tiene que ver con los tiempos que le dedica uno. La otra pregunta es el, en el sentido de en tu familia, si todos los miembros tienen y qué, qué tipo de utilización le dan, o sea, si es una herramienta o si es de qué tipo, o sea, eh, es para estar conectado, para estar com comunicado, o es para también estar conectado todo el día y nunca vigilas ni contactos, ni los tiempos, ni qué haces en el ciberespacio. Ahí el fenómeno que le llamamos el vagabundo, el cibervagabundo, donde la gente se mete a darle y a vagabundear. Uh -huh. Entonces ahí es donde te pueden enganchar, te atrapan y el ciberfraude y el bullying o el ciberbullying y el sexting y el grooming y todos los fenómenos. Que están ocurriendo en la web pues se dan en función de que la gente literal se mete en el ocio como que no tiene gran cosa que hacer y se pone a, a vagabundear, ¿no? y si ya estas eh, preguntas fueron un sí y hay conocimiento de que se tiene una adicción ¿qué hacer eh, recibir, o sea, es muy recibir... es fácil que, que uno mismo diga bueno lo voy a ir dejando poco a poco porque es una adicción claro, alguien más te hecho, tiene que ayudar de hecho este equipado sí, ahí ocupas una ayuda de un profesional porque bien Puede ser un psicólogo. O sea, es una adicción, como cualquier otra patología adictiva. O sea, es equiparable a que si tú tienes nomofobia, es equiparable a decir... Si, ese estrés que sientes, esa ansiedad. desesperación, esa ansiedad, es equiparable a que el drogadicto no tiene droga. O sea, mm -hmm. es así como caes en ese estado de, de, de ansiedad. Entonces, obvio que necesitas ayuda profesional. Y ustedes están haciendo también trabajo respecto a esto. Nosotros nos teníamos las escuelas. Eh, sí, estamos, bueno, estamos haciendo el intento hasta donde nos alcanza, porque es muy difícil. Igual vemos a que no hay el apoyo institucional y tenemos que ir a, a hablar con los directores, ver si nos dan permiso. Secretaría de Educación. Sí, hicimos ya la petición por escrito, lo hablamos no hemos obtenido una respuesta favorable, este, es desesperante porque, insisto, no hace nada, nadie hace nada y es un problema muy serio de salud pública. Pues ahí está el llamado a la Secretaría de Educación porque sí. es un problema que ya tenemos chicos y grandes. No, no, encima lo ves con ballena azul, lo ves con todos los retos, el último que está de moda y que está muy agresivo, el, el hot water, donde agarras agua hirviendo y se la vientas al otro y es el reto a ver si te animas y, y, y o sea y ya hay gente ya ya, ya falleció una niña de ocho años que la obligaron a tomar agua este y hay otra que está muy grave, o sea, claro, no es nuestro país y eso es lo que dice, ah, es que eso da ya en no sé dónde, pues espérame, eso es globalización, eso es internet y eso los chicos lo ven aquí y lo empiezan a hacer pues aquí. Pues ojalá se tenga respuesta por parte de la Secretaría de Educación para hablar de estos temas con Esperemos. los niños y jóvenes. Gracias por habernos Al acompañado. Gracias a ti. Gracias. Dejamos el celular a un lado y nos vamos a la pausa. <laughs> Regresamos a Revista Jalisco. Platiquemos esta mañana de temas de salud de niños prematuros y lo, lo que se está haciendo en el IMSS Jalisco, cómo se está atendiendo a estos niños y niñas. La doctora Ana Araceli Flores López, jefa de pediatría del Hospital 110, está con nosotros esta mañana. Bienvenida, muy buenos Muchas días. Gracias, doctora. Días, gracias. ¿Es días. alta la incidencia en Jalisco de niños prematuros? Sí, sí es alta la incidencia. Estamos dentro de la incidencia y de las estadísticas que calcula la OMS. Somos un país de... No somos un país de primer mundo, uh -huh. entonces él considera que hasta un 5 a un 18% de los nacimientos son prematuros. ¿Qué factores influyen para que nazca un niño prematuro? Una de las principales causas por las cuales un niño nace prematuro son procesos infecciosos en la madre o enfermedades que ella presenta. Eh, también se, los nacimientos prematuros pueden ser espontáneos, no se conoce una causa y hay mamás que tienen tendencia a tener... Bebés prematuros, pero la principal causa son procesos infecciosos, infecciones de vías urinarias, cervicovaginitis. ¿Influye la edad? ¿Mamás más jóvenes, adolescentes? Sí, también influye la edad. Sabemos que hay una edad ideal para ser mamá y sí influye la edad. ¿Y que no tenga todas sus consultas, que no tenga estos chequeos, también puede marcar la diferencia? Desde luego, desde luego. Una, una mujer se debe preparar para ser mamá, debe planearlo antes de embarazarse y por supuesto si ya está embarazada debe acudir de manera puntual a sus visitas se recomiendan como mínimo ocho consultas de control prenatal durante el embarazo planear antes sí qué se planea eh, conviene que una mujer que está en sus planes de embarazarse esté vigilando su estado de salud que sea una persona sana que sus niveles eh, de glucosa en sangre sean normales que tenga un peso sano idealmente que se ejercite que tenga una buena alimentación y eso eh, bueno, le, le asegurará mejores condiciones durante su embarazo. ¿La alimentación, ácido fólico, también puede influir? Así es, por supuesto. Se, eh, conviene premedicarse con ácido fólico antes... De, de hecho, recomiendan actualmente que las mujeres en edad fértil uh -huh. tomen ácido fólico ¿De manera todo permanente? El sí, así es. ¿Cuándo se considera que un niño es prematuro? Después de las 20 semanas de gestación. Un embarazo normal dura 40 semanas, más o menos dos, y... Después de las 20 semanas es un embarazo, un nacimiento prematuro, sí. ¿Y qué posibilidades hay de que ese niño, esa niña salga adelante cuando eh, nace con esas semanas y tal vez con muy bajo peso? Claro, depende de la edad gestacional, es el pronóstico de sobrevida de los pacientes prematuros. Eh, entre menos prematuro seas, más posibilidades tienes de sobrevivir. En un hospital donde se cuenten con todos los recursos para atender a niños prematuros, más del 50% este, pueden sobrevivir cuando están aproximadamente en la semana 30 de gestación. ¿Médicamente qué se hace con un niño prematuro? Bueno, eh, ¿te refieres a cuando nace un bebé? Sí. Bueno, se tienen que tener algunos cuidados especiales porque un bebé, para empezar, no controla bien su temperatura. Uh -huh. Debemos evitar que ese bebé pierda temperatura y, por supuesto, todo es simultáneamente ¿no? vigilar su esfuerzo respiratorio. Entonces, si ese bebé no tiene un buen esfuerzo respiratorio, dar de inmediato el soporte respiratorio que, lo, que, lo requ que esté requiriendo. Entonces una incubadora, por supuesto, incubadoras, cunas de calor radiante, un equipo capacitado para atenderlo, pediatras capacitados, enfermeras capacitadas para atenderlos. ¿Es baja la posibilidad de que salgan adelante de que sobrevivan los niños prematuros? Eh, si los niños, eh, entre menor, entre mayor edad gestacional es mejor su pronóstico de vida. Uh -huh. eh, calculamos que un 30%, por perdón, un 50% de los niños que nacen menores de 30 semanas pueden sobrevivir. Pero si son prematuros extremos, menos de 28 semanas de gestación disminuye su posibilidad de sobrevida. Y le vamos a platicar de un caso especial, que es eh, Valentina, que nació pesando 400 gramos. Sí. Fue ahí en el hospital 110. Nació en el hospital 110, sí. ¿Con qué panorama? Eh, este, se tenía la madre, eh, Guadalupe... Sí. ¿Una madre joven? Sí, de 23 años, la señora. Eh, bueno, muy adverso por el peso, aunque la edad gestacional no era tan pequeña. Eh, nosotros tenemos unas tablas donde correlacionamos la edad gestacional con el peso de los bebés. Entonces, la edad, eh, el peso con el que nació Valentina era más pequeño del esperado para su edad gestacional. ¿Eran 25 semanas? 25 semanas, sí. Con 400 uh -huh. gramos. Con 400 gramos. En ese momento. ¿Cuál era el panorama? Totalmente adverso. De hecho, a la mamá se le, se le se le comentó del pronóstico absolutamente adverso de Valentina. Se le daban horas incluso de, de vida. Sí, 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 sí. Hay un comité de ética incluso a nivel mundial, ¿verdad? A qué niños que nacen qué, qué, qué gran esfuerzo debes hacer por ellos cuando sabes que su pronóstico es muy muy malo para la vida. Y dentro del comité de ética en países de segundo nivel, este, en países como nosotros que no somos de primer nivel, uh -huh. mayores menores de 500 gramos, se nos dice por un comité de ética que no debes hacer grandes esfuerzos por ellos. Uh -huh. Pero en el caso de Valentina, Valentina era la que hacía todo el esfuerzo por, por, por respirar, salir adelante. por salir adelante. Este, pues nosotros no podíamos dejarla aunque no tuviera los 500 gramos. Se estuvo ahí 124 días en observación. Así es. ¿Y esos días eh, con padecimientos, con complicaciones? Sí, Valentina tuvo todas las complicaciones que un bebé prematuro puede tener. ¿Cómo cuáles? Eh, bueno, las principales complicaciones de los bebés prematuros es retinopatía, eh, tienen enterocolitis necrosante, se llama, es uh -huh. un proceso infeccioso de su intestino, inflamatorio del intestino. Eh, también tuvo una perforación de su pulmóncito que se llama neumotórax. Uh -huh. Evidentemente, la inmadurez del pulmón nos hizo que la tuviéramos que someter a ventilación mecánica, o sea, un aparatito respiraba por ella por mucho tiempo. Y también conlleva este, procesos infecciosos. Tuvo una estancia eh, intrahospitalaria muy larga. Su sistema inmunológico y de defensas es muy precario a esa edad uh -huh. y pues también se infectó más de alguna ocasión. Tuvo sangradito del pulmón, un leve sangrado de su, de su cabecita, en fin, sí, todas, todas, casi todas las complicaciones. Pero hay una buena noticia, que vale, Valentina salió adelante y fue dada de alta. Así es. ¿Recientemente ocurrió esto? Sí, fue en junio. Uh -huh. eh, ¿Ya con qué peso? Pesó 2.400 cuando se fue de alta. Uh -huh. ¿Que, ¿Que son cinco meses ya de edad que tiene? No, actualmente cinco meses cinco Tenía meses. cuatro meses y medio más o menos cuando se fue de alta ¿Y seguirán los estudios? Sí, desde luego, Valentina sigue en un control por consulta externa en varios servicios eh, En pediatría, por supuesto, oftalmología, porque le tienen que revisar sus ojitos eh, En el servicio de rehabilitación, ahora lo más importante con Valentina es la estimulación temprana es tratar de recuperar cualquier daño que se haya causado a ese cerebro inmaduro, eh, pues tratar de recuperarla. Entonces se ha hecho mucho hincapié eh, en la mamá de los padres de Valentina, en que se, se lleve a cabo perfectamente la estimulación temprana, se le envía a los servicios especializados para que así sea. ¿En Jalisco sería el caso de niño prematura con menor peso que sale adelante? Es el único registro que existe, esta pequeñita Valentina. Y que sí. orgullosos los papás por supuesto que ahí estuvieron desde al rey. pendiente, sí, dos horas se les daban a veces este de estar con su sí, chiquita, sí sí. sí, sí. Y la recomendación para las próximas mamás. Que estén al pendiente de sus citas, que esto sí puede marcar la diferencia. Desde luego, que sepan identificar eh, los, la sintomatología de un nacimiento prematuro. ¿Qué cuáles serían? Por ejemplo, cólicos abdominales, salida de líquido, que no menosprecien esa sintomatología. Es muy importante que acudan de inmediato al hospital. Bien, a su clínica de este o ya directamente urgencias porque están sería ideal familiar, que fueran directamente urgencias. urgencias de ginecobstetricia bueno pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana doctora y pues felicidades a los papás de Valentina sí. a cuidarla mucho a Lupita Claro, Lupita señora Lupita Guadalupe sí. y gracias doctora Muy para gusto. servirles gracias vámonos a la pausa lo invitamos a que se comunique 30, 30 5307 regresamos con más en un momento Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Luz Elena Castillo Díaz, que nos da mucho gusto recibirla porque Gracias, habrá tú. precisamente un taller integral nacional de qué se trata, quiénes van a estar. Ella nos va a explicar más adelante, por supuesto. Mientras, la última vez que estuviste con nosotros... Eh, estuvimos con un tema pendiente que fue precisamente el de los pueblos mágicos. Sí. Y dijimos: Ese tema lo vamos a dejar para adelante. Pero es que dentro del desarrollo, precisamente de una comunidad que tiene que ver parte de este taller. Así pues es. están estos pueblos mágicos Así que han jugado un papel muy importante en el país. Gracias, Trini. Bienvenida por el espacio. Uh, platicamos ahorita adelante del taller. Mira, eh, gran parte de la problemática que tienen los pueblos que reciben este tipo de turismos, eh, bueno, es la proximidad a ciudades grandes, como es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. Los datos están en las páginas de la Secretaría de Turismo, en este caso del Gobierno de Jalisco, y en particular me voy a referir a Mazamitla, que es el que me ocupa y es el marco de donde se va a llevar a cabo este taller nacional de arquitectura y donde la finalidad es que el conocimiento que generan los arquitectos en, en un aula, los alumnos, vamos, lo apliquen en un espacio físico. ¿no? Entonces ellos eligieron una colonia X de Ciudad Guzmán. Eh, pero de eso se trata, de, de, de acomodar este conocimiento con, una, con el asunto práctico. La problemática que tiene en este caso par, eh, en particular Mazamitla y toda la población que recibe seman, semana con semana, fines de semana, es, empieza desde San Luis Oyatlán. Eh, esta es una dependencia que eh, forma parte del municipio de Tuxcueca. Tuxcueca es un pueblo que está a 15 kilómetros de San Luis Oyatlán, pero depende. De, de, de ella. Eh, de ahí, por ejemplo, eh, hay espacios donde te venden alcohol eh, con poca regulación. O sea, tú quieres, hasta hay bromas, ¿no? ¿A dónde vas? No? Pues voy a Tuscueca, te lo venden así. Eh, voy a Mazamita, te lo venden así. Voy a San José de Gracia, Michoacán, te lo venden así. Dependiendo del kilometraje que vas a recorrer, es la cantidad de alcohol que, que te que puedan te suministrar, ¿no? Para garantizarte que el trayecto vayas alcoholizado está eh, sumamente complicado porque ya cruzar por San Luis Oyatlán, donde específicamente venden los vampiros, ya es un problema. Te detienes ahí, hay camiones de carga, hay camiones de pasajeros, todo el tránsito que tú ves regularmente, por ejemplo, en fines de semana largos o, o, o este, feriados o vacaciones, periodos vacacionales como son la Semana Santa, que es, que es la más o un verano, un invierno, se nota eh, tranquilamente esa afluencia. ¿De qué estamos hablando, mina? ¿Te traje los datos. Estamos hablando de la ocupación hotelera, hotelera que tiene Mazamit y de cómo ha crecido en el último año, por ejemplo. En 2015 y estos son datos de, que nos proporciona la Dirección de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco. En 2015 tenían para hospedarse 558 cuartos que podríamos cuantificar entre cabañas y algunos espacios que estén registrados, como son los hoteles, ¿no? Pero para el 2016 teníamos 1.097. Es decir, el 100%, casi el 100% más en un año de espacios donde tú te puedas hospedar. ¿Esto qué implica? Pues implica que tienen mayor eh, solicitudes, que hay más gente que está visitando esta, este pueblo mágico, que es más y por ende más autos que se están trasladando con mayores personas que están demandando agua, que están demandando servicios municipales, que generamos basura, el turismo genera mucha basura, y que por ende también saturamos los pueblos de autos y no existe una política para regular esos autos que ingresan semanalmente ellos ya saben cuántos autos ingresan semanalmente ellos me refiero a los gobiernos municipales no ellos ya saben cuántos autos eh, ingresan semanalmente es, que es la misma calle es, la no, no, es o sea, una tú sola calle estar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche así es e ir contando carro por, por carro, carro y así no, es. Tienes, no te falla nada así es mira estamos hablando de que eh, y por los datos de esta misma dirección de inteligencia eh, reciben aproximadamente 164.543 personas en un año uh -huh. para hospedarse. Si ponemos estas 164.000 personas en autos eh, con ocupación de cinco personas por auto, estamos hablando de que son 32.908 autos anuales que recibe Mazamitla. Y ahí, de ahí empieza la problemática, ¿no? El caso es que eh, números y, y los números son fríos, eh, necesitamos cerca de 90 cajones de estacionamiento en Mazamitla diarios. Por el número de vehículos que se trasladan diariamente o semanalmente o anualmente. ¿no? No, Entonces, tiene. no los tiene. Y si los tiene, los tiene para las personas que ahí radican y ahí viene la tragedia. ¿Dónde viene la tragedia? Las personas que viven en Mazamitla, eh, hay una tradición familiar, ¿no? Los Chávez, los, los Gómez, los González, los Castillo, los Rodríguez, son familias eh, que eh, tienen ahí en la población un arraigo importante porque son los que generan los productos lácteos que luego nosotros nos traemos, son los que generan las conservas en, en el manejo este que hacen de, de, de las frutas, de las frutas los dulces, todo que se producen ahí eh, y posiblemente algunos otros productos, no carnes, algunos otros derivados de los lácteos. Entonces estas personas con esa tradición se han incorporado a esta demanda de mercado. Pero ahora, por ejemplo, te encuentras con la problemática de que efectivamente tenían cabañas para rentar, pero cuando van y recogen su cabaña, eh, se encuentran con que el colchón está quemado porque fue parte de la fogata del día anterior, se encuentran con que el pasamanos de del, la, la sala o de la escalera también fue quemado en la fogata porque las personas que estuvieron ocupando esa cabaña eh, decidieron Necesitaba usarlo. Madera y eh, por un lado y por otro lado hay una especie de despojo diríamos culturalmente del pueblo de tu pueblo porque entonces te encuentras solamente gente desconocida y gente que va y se sirve de tu pueblo y le deja solamente basura entonces es parte de la tragedia otra parte de la tragedia que tiene que ver con la falta de cajones de estacionamiento y esa vigilancia y esa reglamentación perdóname que me estaba imaginando sí. a, a estas historias mitos o lo que fue o no fue verdad de la Malinche ¿No? De, de que llegaron y eh, este, hicieron lo que quisieron y con la despojaron ese y la despojaron uh -huh, exacto correcto. y, y si estos, pero ahora es por el mismo pueblo es por el mismo pueblo exacto ellos se convierten las personas que viven en estos pueblos eh, se convierten en una especie de sirvientes de los que los visitan. Eh, y eso no, no digo que esté malo, lo que estamos analizando aquí o, lo, o la, la, el comentario es respecto a la incapacidad de los gobiernos de organizar toda esta eh, gran cantidad de automóviles que llegan y que ellos ya saben cuándo van a llegar. Preparan, por ejemplo, toda la hotelería y preparan toda la infraestructura de servicios para recibir a esta cantidad de autos, pero no se preparan en esta parte de movilidad. No se preparan, por ejemplo, en esta parte de control de la venta de alcohol, como ahora para el 16 de septiembre todos los pueblos mágicos son cantinas abiertas, públicas, libres, y, sin, y que empieza esta cantina, en este caso de Mazamitla, desde San Luis Ollatlán. Dime qué verdad hay de que los alcaldes, nosotros le hemos preguntado también Tapalpa, no solo Mazamitla, de que en efecto se convierten en unas gran canti, grandes cantinas. Ellos han dicho que no, que desde hace algunos años para acá se ha controlado mucho eso. Eh, tu postura o, o lo que nos vienes a decir ahorita es que, pues, controlado podrá ser, pero no lo suficiente para evitar el daño. Así es. ¿Cuál es el daño? Mira, por ejemplo, una persona alcoholizada va y renta una cuatrimoto y ocurre un accidente. Y esos accidentes no son reportados porque es la parte oscura del turismo. Eh, no hay una regulación específica en el caso este de Mazamitla para que a la persona que tú le vas a rentar esa cuatrimoto. Pueda, puedas tú determinar, no te la presto porque vienes eh, el bajo el influjo de alguna sustancia X que daña y que bla, bla, bla. Hay un reglamento en el ayuntamiento de Mazamitla que habla precisamente de cómo organizar a los prestadores de servicio de cuatrimotos, pero la restricción de cómo rentarla en, en ningún momento menciona eh, eh, esa restricción o prohibición en caso de que tú estés alcoholizado. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un reglamento de caballos para el uso y la renta de los caballos como un espacio de recreación, bla, 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 ¿no? de recorridos y de todo, incluso para las heces y todos los... Eh, ¿Dónde se le da de comer? El horario, bla, bla, bla. Pero las motos tienen un horario muy amplio. Tú puedes rentar una moto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el área restringida que tienen es solamente en, el, en lo que conocemos como la plaza o el centro. Uh -huh. Si es que esos espacios son tan pequeños, decía mi papá, es un... Eh, es, están tiene... diseñadas las calles para un burro con una carga de leña, o sea, son pueblos. Entonces no sé. tiene que hacerse peatonal. La propuesta de las academias y de los investigadores es que deberían de hacerse proyectos para que estas ciudades y estos pueblos mágicos se recorrieran a pie. Y ¿Mm? vamos, vamos al taller por cuestión okay. de tiempo. Perfecto. ¿Qué va a haber ahí en Mazamitla? Mira, eh, eh, es un taller de un grupo de estudiantes del tecnológico de Ciudad Guzmán, que ahorita viene un compañero para, para explicarlo ampliamente, que va a ser a principios de este mes. De, de septiembre, eh, pa, donde un grupo de estudiantes participa y convoca a especialistas o a investigadores de distintas ramas, porque es eh, eh, grupos colegiados, integrados, para que desarrollen una temática y sobre esa temática resuelvan un problema que se aqueja en esta ciudad. Está mi compañero, le cedo la palabra para que él... Y que sea. yo sé que una de esas problemáticas la vivimos nosotros, lo de Así la movilidad. Es, de la, la zona de la movilidad. metropolitana de Guadalajara se ha hecho un caos. Quiero preguntarte tu nombre, por favor. Ok, mi nombre es César Orlando Enciso Almanza, este, coordinador general del proyecto Proyecto Team 5. Este, actualmente estudio en el Tecnológico de Ciudad Guzmán y el proyecto, como menciona eh, mi compañera, este, consiste eh, en hacer una rehabilitación de lo que es Ciudad Guzmán en algunos parques, algunas zonas este, que cuentan con. con Características pues, de vulnerabilidad. Eh, se están tomando en cuenta cuestiones como lo que es este, movilidad, sustentabilidad, espacios públicos y el objetivo pues, de rehabilitar estos, estos, estos sitios. Una es buscar, como que en el proceso de construcción, esta identidad que se ha perdido en lo que, lo que, es, sí. en lo que es Ciudad Guzmán y al mismo tiempo, después con la intervención, generar espacios este, que tengan las características adecuadas para que sean puntos de encuentro para múltiples actividades de convivencia y de cultura. Este, así como que súper breve el proyecto, eh, lo traemos en tres etapas. La primera fue la investigación, donde un año, este, desde octubre del año pasado hasta la fecha. Se vinieron investigando todos estos factores, que fue sustentabilidad, eh, factores arquitectónicos, eh, cultura, historia y demás, para poder justificar pues, la intervención del proyecto. Posterior viene, eh, durante la, en septiembre, que es del 3 al 15, la intervención, eh, lo que, donde van a venir estudiantes de arquitectura. 3 y de 15 de septiembre. Ajá, del 3 al 15 vienen estudiantes de arquitectura del de, de país, este, junto con los estudiantes locales de la, del tecnológico de Ciudad Guzmán junto con profesionistas de, de arquitectura invitados de este vienen por ejemplo de Brasil de, de Uruguay este vienen de Ecuador de aquí de México eh, vienen también este, arquitectos de, de, de Chile o sea de distintos lados ellos este junto con los profesores eh, juntan hacen, se hacen equipos este, trabajamos en el proyecto, en el proceso y lo que, se, lo que se logre durante el desarrollo se construye, lo terminamos construyendo. Pues sin duda será algo muy interesante, César, porque uh -huh. tendrán la ponencia, por supuesto, de luz ahí, en este espacio, ¿Sí? y ahí se conjunta precisamente. Cada municipio tendrá su problemática, por muy grande que ésta sea, eh, padecemos de lo mismo, el, falta de agua, falta de un aseo público adecuado. Etcétera. Así que les deseamos mucho éxito a ustedes gracias. como jóvenes y a ustedes que tienen ya un camino recorrido con la experiencia. Qué bueno que hagan esos aportes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí, por el espacio. Gracias, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en Revista Jalisco y cerramos precisamente con cine con Juan Pablo Balcés. Tiempo de hablar de cine. Regresamos a Revista Jalisco. Bueno. La única enfermedad mía fue, ¿quiere que te la diga? ¿No quiero saber? Parir once hueputas. Acento, ac acento, y pío.

Cómo andamos muchachas, muy bien. Ya estamos aquí en la Hello. bonita sección de, de física cuántica, de química orgánica. ¿Cómo están, muchachas? Bien, buenos ¿Cómo días. Todo este bello, bellísimo día. Querían eclipse, pues, ¡ah! Les va a eclipse. Alcancé a llegar onda? antes de que cayera el aguacero? Sí, sí, claro, que, ya estábamos ah, aquí desde tempranito, mm, así que no. No todos. he visto, no he, no he salido. A la calle. Seguirá lloviendo, quién sabe. Ya está. Ah, bueno, todos ¿verdad? que nada se acabaron La lluvia, no, no es cierto. Sí. Oigan, este. ¿Cuántas atardeceras habrán visto estas personas? ¿Cuántas temporales de lluvias? Ojalá, pues, ¿no? Que se cumplan los, los ciclos biológicos y pasemos el umbral. Promedio, según el INEGI, las mujeres son más longevas. Le están pegando ya casi a los 80 años, 78. En México, ¿no? Según los datos del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y los hombres, vamos rumbo a los 70. Entonces. Esto que acabamos de ver y de escuchar se estrena hoy aquí en uh -huh. la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, señor. Es un documental que tardó casi tres años en realizarse en diferentes partes del mundo. Les voy a dar así los datos duros porque. Se llama ¿verdad? Aquí sigo. Aquí sigo. Uh -huh. Es un documental bellísimo dirigido por Lorenzo Hagerman. Lorenzo Hagerman, ¿por dónde quieren que comience con Lorenzo? Este, ¿La nota rosa o la nota. Roja. No, no. Este, <laughs> lo que pasa es que. Don Lorenzo, vamos a pero primero con la onda del, del cineasta. Ay de, ay, ¿de quién será? Es pareja y todo. Tiene que ver con la señora Elena Poniatowska, pero es otra historia, una de sus hijas. Bueno, miren, Lorenzo Hagerman hizo un documental impresionante que se llama H2, H2OMX sobre la situación del de abasto de agua en el Valle de México. O sea, realmente como, aunque está rodeada o estuvo rodeada en algún momento que de la laguna de Texcoco, en fin. <laughs> que de repente se inundan también padrísimo. Horrible, horrible, o sea, tienen un problemón ahí de agua y también de alcantarillado durísimo, principalmente también en Iztapalapa, en todos estos lados. Entonces, Lorenzo Hagerman se propone hacer este documental muy crítico sobre cómo estamos usando la tecnología para bien y para mal en el uso y reuso del agua. Muy bueno, apúntenlo H2 o MX. Buenísimo el documental y también ha participado como fotógrafo en una película que fue muy polémica que se llama Eli de Amate Escalante que ganó en su momento el Festival de Cannes eh, donde más ha estado este señor ah también ha estado por allí como fotógrafo en un documental sobre Andrés Manuel López Obrador que se llama 0.56 se acuerdan cuando ganó Calderón las elecciones bueno él después hace este documental muy crítico que fue el 0.56% donde ganó Calderón las elecciones frente a Andrés Manuel López Obrador entonces digamos sus temas van del lado político, pero también de la parte, digo, con este compromiso también ecológico. Y en este caso, se va casi, repito, tres años. Hay una joyita que él fotografió, pero la hizo su hermano, que se llama El Patio de Mi Casa. Lorenzo Hagerman eh, y Carlos Hagerman son hermanos, eh, como Pedro y Pablo de Los Tigres del Norte. No, este, y ellos pertenecen a una familia muy interesante, es de una antropóloga y de un arquitecto. Digamos, un extranjero y una mexicana que hacen familia, de ahí nacen ellos... Y es un, me encantan sus documentales porque está como este México mestizo al que aspiramos también ser, ¿no? Este, ellos en este peli, esta película del patio de mi casa nos dan el retrato de dos eh, arquitectos de Oaxaca que todo lo hacen de adobe, hacen unos diseños impresionantes, le está yendo muy bien, yo estoy hasta ahorrando y para que me hagan mi, mi casita, si Dios quiere. En fin, y respetan mucho la ecología, hacen unas casas bellísimas. Bueno, ahora lo que nos convoca a hablar es de este documental titulado Aquí Sigo. Imagínense, muchachas... Cartita al niño Dios, ojalá que así sea, también para el, el mejor de los deseos. ¿Cuántos años te gustaría vivir? Uno dice, ¿saben qué? Yo a vivir, ahí nos vemos, chao, bye. La abuelita Mayra, ¿cuántos años ya viví? Que vivir? ¿Qué será unos... Dime número. 85. 85. ¿Por acá en Baro, Michoacán? No, pues unos 95. Ah, bro. que siga la fiesta, hombre. O sea, 10 años. O sea, ya, cuando Mayra, ya cuando Mayra diga, ahí nos vemos, si se ella... Se trata de pedir, pues. La patrina iba <laughs> a andar en la fiesta. Ah, no, un día le preguntaron a Alejandro Jodorowsky, <laughs> maestro... 129 años. Yo, ah, perfecto. Yo, yo también. Yo, uno ya uno propone, ¿verdad? Ya, es eh... que la calidad de vida también es importante, ¿no? Pues, híjole. No, bueno. hombre, ya cuando uno no se apura, yo creo que. A ¿no? suéltame las imágenes, mis, mi, mi estimado Luigi. Miren, lo que, lo, las personas que salen a cuadro, esto no solamente es en México, escuchamos acentos italianos. Fíjense nada más, este es el 11 el ideal. No, no, ese, ese también no, Brady. es de las películas alemanas. Ah, muy bien. Ese sí, ya ahorita. Miren, está por ahí María Basculo, de las señoras y señores eh, que, que, que se entrevistan. 86 años, María Basculo de Italia. Piero Todde de Italia, 93 años. Saeco Maeda, 94 años. Balvino Cabrera de México, 90 años. Elvira Rincón, 90 años. Joseph Rack, ahí en España, en la parte de Cataluña, 95. Abrazo solidario para los catalanes. Primitiva Ruiz, 91 años. Isabel Aguidi, 101 años. Una señora de 101 años. Y es lo que veíamos, todas tan lúcidas, y perdón, con una dentadura que también a mí me, me saca de onda. Perfecta su dentadura, digo, tal vez ya sea ahí medio comprada, pero la mantiene muy bonita. No, y además, si voy a hacer una película, bueno. Si me da una retoradita. Una chinadita. Daniel eh, Enir, también Mireia Priego, Marina Colombo. Alejandro González Iñarri, ¿tú qué dijo de esta película? Dice, con una humanidad radiante que tanta falta nos hace, dice Alejandro González Iñarrito. Un viaje íntimo alrededor del mundo para descubrir cómo se percibe la existencia cuando se rebasan los 90 años de vida. Personajes ordinarios que han estado cerca de nosotros sin dejar de amar, de sufrir, de disfrutar y cantar por casi 100 años, que eran una sinfonía a la vida, para demostrar que siguen adelante sin rendirse, diciéndole a todo el mundo y a sí mismos, aquí sí. Eh, de veras qué significa la felicidad para ustedes porque cuando uno tiene cierta edad vea ¿eh? como aquí nuestro compañero muy jovencito oh, ya no quiero vivir este mal, maldito amor la ciudad la cosa sí el trabajo de veras hay que amar un instante puede sonar hasta de manual de filisiología. pero vienen aquí agustito viendo el amanecer el atardecer su, su tacita de té de cafecito conversar con las personas que uno más quiere que, que le siguen el patí, porque uno está medio locuaz y también ya con esas personas pues destapar una botellita de vino tinto. Disfruten momentos, de eso está hecha la hecha la, la felicidad. Y además la felicidad es, es un cometa, ¿eh? La mayoría de las veces este es un cometa, pasa, no lo vemos, lo, nada más lo contemplamos. Vayan a ver esta película, repito, aquí sigo, director Lorenzo Hagerman, se estrena hoy en las salas de Cinepolis con varios horarios, entonces ahí los, los convido para que vayan. Y si están solitos, no hay bronca porque hay pues, muchos viejitos ahí que ya están viudos, pero su, su perspectiva es bellísima. También si usted llega en pareja. No estoy diciendo que aguante cada quien que se vea reflejado en ese caso, pero es bellísimo ver a, a, a los dos viejitos este, ya como cascarrabias, pero las frases de amor que se dicen después de decirse como diez de... Cállate, cállate". Pero tienen unos, unos detalles cuando se tocan al hombro, se toman de la mano. Es un documental bellísimo para que se la pase muy bien. Y por otro lado, o sea, súper bien, bien internacional el programa de Proyector. Hoy a las 4 de la tarde tendré a Francisca Hovenish. El año pasado entrevistamos a una... Estaba mona la muchacha. Estaba Anzora Berrachet. Son dos alemanas, qué talentosas son las alemanas y así todo, y piensan y crean y, no, y hacen son sus las películas. Las brasileñas y las brasileñas. ¿Qué pasó? Sí. Trini, ¿qué pasa? Este, falta un minuto, ¿Me, me, me, me desconcentro? Te distraigo. Este, la cosa así, nomás me acuerdo y lloro. Bueno, oigan, este, <laughs> lloro pero de alegría. Ay, Dios, puta madre de Dios. Pues, Bendita naturaleza, denme <laughs> sin no problema. No, oigan, eh, la semana de cine alemán... La... ¿A qué hora estamos a escuchar hoy? A las 4 de la tarde, sí. ahí nos vemos. Voy a tener a Klaus Witte, que es de la Escuela de Alemán Beswick, y vamos a hablar sobre esta semana de cine alemán impresionante, a propósito del año dual entre México y Alemania. Así es que, ahí los espero, 4 de la tarde, proyector, el mejor programa de cine de la galaxia, el universo completo. Nos vemos, Juan Pablo Barcel. Muchísimas gracias. Es que te quería enseñar un mensajito. Ya esos que llegan todas las mañanas deseando un excelente día, que tienes precisamente con esto de que hay que vivir cada minuto, ¿no? Nos vamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Lo esperamos en Revista Jalisco. Yo, a las 8 de la noche. Ahí te vemos en la noche. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Pues que las fotos se van en las redes sociales, era otra, es unos cachetones.